sea, seguimos reglas, nos cansamos de escuchar, de decir, espérate, de todo. Y nos dices malagradecidos, esa es gente que no valoramos lo que nos dieron. Por favor, nosotros dimos más de lo que ellos nos pudieron haber dado. ¿Qué le voy a decir a mi hija? Es que es publicidad, hija, a ver, come viendo la tele. No se puede aquí, lo que pasa es que no nos valoraron cuando dicen que nosotros no valoramos la pluma. Al final del día nosotros sabemos por qué nos salimos. Gente va a decir una y mil cosas. Gente y mismos compañeros, que es lo que más nos duele, que mismos compañeros que se dicen nuestros camaradas nos pongan el dedo. Entonces, señores, señores, al final del día el infierno y la vecindad, el puro negocio, está en el ojo del huracán, porque del infierno a la vecindad. Bienvenidos a Los Traumas. Y señores, quien sepa la respuesta de que si vamos a ver en Triple Manía, háganoslo saber, porque nosotros sabemos. Como señores, para los piratas, hoy no se pudo ganar. No pasa nada. A ver, no pasa nada. Hoy comprobamos que somos la dona más complicada. Que un consagrado lo diga, que les costamos trabajo en el estilo que hayan querido. Lucha libre, madrazos, como quieran. Hoy le demostramos que somos del pueblo y para el pueblo. La gente más acuerda que es negocio, demonio, fresero, trauma. Hoy las cosas están más traumadas. Si eso nos va a causar un problema, mira, si nos va a causar un problema, aquí está el motivo real de por qué nos fuimos de la arena Naucalpan. Bueno, nos corrieron de la arena Naucalpan. Esto es el motivo real por qué ya no estamos ahí. Quisieron aplicársela a los piratas, ellos salen con la victoria. Ahora, ¿les van a dar la oportunidad por los campeonatos? Es lo de menos, fíjate. Es lo de menos el resultado. Tú viste que ya ahorita el negocio más traumado está donde sea. Al final del día, si el líder de aquí de esta empresa decide hacer la lucha de apuestas, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Viste la lucha de hoy? La lucha de apuestas puede ser diferente. Entonces, a lo que vamos es que mira, el negocio traumado nunca anda solo. ¿Hasta dónde va a llegar el negocio traumado? Uy, ya sabes, nosotros no necesitamos invitación. Ya se dieron cuenta, señores, que nosotros solitos nos invitamos. Así es lo que querían. El negocio traumado, ya se dieron cuenta de las sorpresas que está dando. Y espérense, porque todavía vienen más, señores. Esto no es un movimiento. Esto es la verdadera revolución, cabrones. Porque si se quieren enterar, va a haber una conferencia de prensa y ahí vamos a decir todo. Malagradecidos, sí, estamos en un tabique también, pero ustedes están en un pedestal que nadie los baja. Y si ustedes quieren respeto, denos el respeto a nosotros como elementos, como talentos. Y aquellos luchadores que hoy dicen, hablan y cuentan su versión, cada quien cuenta como le va en la feria, pero esperemos que no se traigan sus palabras. Porque aquí, de la vecindad al infierno, los tramas andan sueltos, cabrones.